Maximisión, fanáticos, hoy tenemos el super sensacional unboxing and review de el Monopoly original de Hasbro, ¿no? Importado por Hasbro Perú de 1994. Aquí podemos observar que es original de Parker Brothers. Para chicos y adultos de los 8 años en adelante. Bien, aquí tenemos el número de RUC, que en ese tiempo, miren ese número de RUC, ¿no? Antiguo, es totalmente original. Ya vamos a ver que está, ¿no? Súper bien conservado. Está totalmente a la venta. Este para, especialmente para coleccionistas. Y aquí vamos a observar una cosa, ¿no? Ahí pueden ver, ¿no? Dice Monopoly, el diseño distintivo del tablero de juego, las cuatro esquinas cuadradas, al igual que cada uno de los elementos distintivos del tablero y las piezas de juego, son marcas registradas de Tonka Corporation para su juego de intercambio de inmobiliaria y equipo de juego. Hay una edición del 30, de 1935, 1946, 1961, 1985... Y esta última, que es la de 1994, Parker Brothers, división de Tonka, fabricado en USA. Muy bien, vamos a ir con abrir la caja, ¿no? Para ya de una vez ver el juego por dentro. Se va a cretear de cabeza, fanáticos. Bien, y como podemos observar, el tablero, ¿no? Está muy bien para considerar la época de la que es, del 94. Estamos hablando que tiene, pues, estamos hablando de un juego que tiene, ¿no? 28 años. Aquí, pero puedes ver que está bien conservado el tablero. O sea, no ha sido jugado tanto tiempo, ¿no? Miren las... No, ahí están los bordes. Acá podemos ver las esquinas, no sean nada maltratadas. Está todo bien conservado, puntiagudo. No tiene ningún quiñe. No tiene ninguna rotura. Ni ninguna de las partes del tablero, como pueden ver. Esta es la versión original. Avenida Connecticut, Avenida Vermont, ¿no? Por aquí podemos observar Plaza del Parque, Avenida Pensilvania. Este es el original de Estados Unidos, ¿no? Pero traducido al español. Avenida Virginia, New York, Tennessee, Plaza Santiago, que era como solía hacerse, ¿no? Las avenidas más caras eran la avenida Paseo Tablao, Plaza del Parque, ¿se acuerdan? Bueno, acá podemos ver que dice que este Monopoly es el diseño... Bueno, creo que ese es el mismo texto que estaba afuera. Y ahí dice que esta es la última edición del 94. Obviamente que desde el 94 han hecho más, pero esta es de ese año, ¿no? Imagínense, ¿no? Conseguir uno de estos, pues, es totalmente muy difícil. En la cárcel de visita nomás. Ahí estuvo Antauro, ¿no? De visita, pero ya salió. Y aquí se va a ir Keiko, ya se va a la cárcel, le dicen a Keiko, ¿no? ¿No? Ahí está. Y Perú Libre también, con el lapicito, parada libre, ahí está. Bien, vamos a verlo por atrás también. Es un tablero que se dobla en dos, ¿no? Ahí como podemos observar, es original, no tiene ningún daño ni atrás ni ninguno de los extremos. Bien, ahora vamos a ver las piezas. Bueno, antes de ver las piezas, vemos que aquí hay algunas cosas de preguntas que la gente hace acerca de las reglas del juego Monopoly. Entonces aquí algunas dudas. El tablero original traía las preguntas y respuestas aquí. Por ejemplo, las 12 dice, ¿puedo tener mis propias reglas? Dice, algunas personas juegan al juego Monopoly
de acuerdo a lo que se llama reglas de la casa. Un ejemplo común es el de poner dinero del impuesto de lujo en parada libre. El reglamento oficial de Parker Brothers utilizado en torneos no permite tales variaciones, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí también, la 10 dice, ¿puedo pedir prestado dinero a otro jugador? Dice que no, usted puede pedir prestado dinero solamente al banco. La 11, por ejemplo, es muy importante, miren, ¿por qué mi juego tiene solamente 32 casas? Porque hay muchos que dicen, no, pero hay que comprar más casas también, también se pueden comprar, pero miren, siempre ha habido exactamente 32 casas y 12 hoteles en el juego de Monopoly para mantener equilibrio en el juego. Si fuera posible mejorar todas las propiedades, sería difícil forzar a los jugadores a una quiebra. Por ejemplo, aquí, esto también se ha mantenido a lo largo del tiempo, no tiene nada, ninguna rotura, nada, ¿no? Por ejemplo, acá dice, hecho sobre el juego Monopoly, y ahí están las fechas, ¿no? ¿Sabía usted que Charles Darrow, el ingeniero de sistemas de calefacción, desempleado de Germantown, Pensilvania, trajo el juego Monopoly a Parker Brothers en 1935? El juego Monopoly fue originalmente rechazado por Parker Brothers por contener 52 errores fundamentales, entre comillas. Más de 160 millones de juegos Monopoly han sido vendidos en todo el mundo. El juego Monopoly se vende en 43 países y ha sido impreso en 26 idiomas. Los nombres de las calles del juego Monopoly han sido tomados de Atlantic City, New Jersey. Cada una de las casas de las cajas del juego posee billetes por un monto total de 15.140 dólares. Bueno, usted ya cuando los compra, ¿no? Porque está a la venta, ya usted puede leer todo, ¿no? Aparte también tiene el manual, vean, acá está el manual. El manual, bueno, esto sí es más largo, ¿no? Y ahí ya te va a explicar todo, ¿no? Acá ya te explica cómo jugar, es un manual totalmente original, ¿no? Ahí está. Está la dirección incluso. Aclaremos con sumo agrado cualquier duda referente a este juego. Sírvase a enviar sus preguntas. Miren, cuando no había ni siquiera internet, no había nada, tú tenías que mandar una carta escrita a este correo postal, ¿no? Las siglas en inglés, una caja, en una caja, en un correo postal en Beverly Hills, ¿no? Increíble, ¿no? Cuando todavía no había ni internet, nada. Bueno, vamos a poner esto aquí y ya vamos a ver, ¿no? Las piezas del juego. Aquí está, este son los escaques originales para poner los billetes, el banco, acá ponen los billetes y este es especial para poner las tarjetas de propiedades. ¿No? Aquel banco, porque aquí no cabe, acá no cabe, esto es original, esto es otro, ¿no? Entonces acá no cabe, acá no cabe. El banco usa y estos escaques y lo pone aquí las tarjetas de propiedades. Miren cómo será de conservado esto, que yo no lo voy a abrir las tarjetas de propiedades porque vienen en el empaque original. Vean, el empaque original que aún no ha sido abierto, entonces no lo abro porque así tiene el mayor valor, la conservación, el trabajo que costó conservar este juego es el que vale. Luego se refleja en el precio, no es que subjetivo ni ninguna de esas mierdas. Ya, entonces acá están las casas, los hoteles, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hoteles como habíamos leído anteriormente. Pero dice 32 casas y 12 hoteles, pero acá ya se pasó porque hay 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Debe ser que le han puesto, ¿no? 1 de reemplazo. Por si, siempre ponen uno por si se pierde. Por si se pierde uno, al menos uno de repuesto te ponen, ¿no? Por ejemplo, aquí también. Aquí, acá va a estar más difícil contar los 32, pero ahí mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 18, 19, 30, 30, 31, 30, 32. Creo que acá sí hay 32 exacto. Debería haber uno más de repuesto. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3. Creo que hay 32. Es muy difícil contar así sin abrir, pero bueno, creo que hay 33 o 32. Siempre ponen uno más, ¿no? Por si acaso se te pierde uno, entonces no, ¿no? Al menos uno más se tienen que poner. Acá están los billetes
que el paso del tiempo habrá hecho que el plástico ya se rompa, pero aún no ha sido sacado, o sea, no han sido manipulados, no tienen, no han sido nada, ¿no? O sea, están totalmente nuevos igual. Los billetes originales son totalmente originales, de cartón grueso, como pueden ver, ¿no? De la marca Monopoly, obviamente. Son los billetes de 50 y bueno. Ahí van exactamente los billetes, ¿ven? Acá están, por ejemplo, las tarjetas de casualidad, las plazas adelantadas a Plaza San Carlos, son las indicaciones, ¿no? Son las tarjetas originales, Arca Comunal, páguese al banco 50 menos el médico, ¿no? Todo original, también, bueno, esto no va ahí porque esto va en el tablero, ¿no? Estas dos tarjetas van en el tablero, aquí donde dice, no, bueno, ya ustedes saben, ¿no? Aquí donde dice casualidad y aquí donde dice Arca Comunal. Ahí van esas tarjetas. Bueno, vamos a ir viendo ahora. Esto es muy importante porque este es muy importante. Miren, les voy a enseñar algo muy importante. Estos dados no los venden aquí. Estos dados no los vas a encontrar en ningún sitio. Son los originales que vienen desde Estados Unidos con este juego. Fíjense que los dados no son cualquiera, o sea, son. Tienen los extremos puntiagudos, ¿no? Tienen los extremos en punta, como siempre debe ser, y tienen una medida oficial de los dados para este juego, ¿no? Están totalmente nuevos en el empaque, sin abrir también. Y aquí están los tokens de plomo, que los voy a hacer así para que se puedan ver mejor. Ahí está. Ahí, por ejemplo, tenemos el sombrero, la plancha, la bota, ¿no? La carretilla, el barco, el hombre a caballo, el monoplaza, ¿no? El dedal, el cañón y el perro. Son los 10 tokens de plomo oficial. Estos tokens, ustedes saben la historia, miren. Hace un tiempo se descubrió que el plomo es dañino para la salud, ¿no? Estar manipulando el plomo. Entonces por eso se dejó de hacer tokens de plomo en los juegos. Pero hasta 1994 se seguían haciendo tokens de plomo, ¿no? Después fue prohibido. Entonces por eso es que los tokens de plomo son muy cotizados para los coleccionistas. Imagínense, estos 10 tokens de plomo son muy cotizados para los coleccionistas. Ahí podemos ver el hombre a caballo. Ese hombre a caballo no lo tiene cualquier juego. Actualmente ya no hacen el hombre a caballo, por ejemplo. Nosotros creo que sí. Entonces estos tokens son, pero valiosísimos, ¿no? Valiosísimos en la actualidad. Porque ya no hay tokens de plomo. Ahora son de metal, ¿no? O de acero inoxidable. Pero de plomo es muy difícil conseguir. Sueltos, uno que otro, imagínense en este paquete original de 10 tokens de plomo originales de 1994, aún sin abrir. El juego está completísimo, ¿no? Entonces ustedes pueden, ¿no? Hacer su pedido, ¿no? Pueden hacer su pedido y ustedes pueden hacer su pedido. Obviamente este juego es único, solamente tengo uno. Ya se imaginarán cuánto estará costando, ¿no? En cuánto se estará valorizando. El precio lo doy ya personalmente. El Monopoly Parker Brothers Real Estate Trading Game. Ahí está, ¿no? La versión de 1994 original con las calles, ¿no? De Atlantic City. Bien, ahí están. El juego, usted puede hacer su pedido que será atendido cordialmente. También hago delivery a todo el país. Este juego es único. Nunca habrá otro así, ¿no? Muy difícil conseguir en este estado de conservación con los paquetes sellados, los dados originales sellados, los tokens de plomo completos y sellados. Muy difícil, pero si alguien lo tiene. Cuídelo mucho y juéguelo, diviértase y bueno, que jodan.